Aquesta imatge que veuen està presa en Filipines. Com veuen, es tracta d'un grup de xics i xiques que estan fent el trajecte, el camí per anar a classe. Sí, estan travessant per un pont que va ser destrossat per un tifó. És el camí que fan cada dia. I aquesta imatge va ser presa en la Índia. Són tres germans, entre ells, com veuen, un jove amb cadira de rodes. I també estan fent el camí diari que recorren per anar a classe. Molt bona vesprada. Aquestes imatges formen part del tema del qual anem a parlar avui en este test de magazine a Telesafor. Parlem del projecte Norte-Sur. És un projecte que està desenvolupant-se en quatre centres escolars de la ciutat de Gandia i en el grau de Gandia, de la mà de la ONG Viviendas para los Sin Techo. Es tracta de reflectir i fer analitzar i també pensar sobre les desigualtats que hi ha per tot arreu del món. Així és que parlem de treballar les desigualtats de la mà de la ONG Viviendas para los Sin Techo. Bueno, Patricia Peñalosa, como técnica de proyectos de la ONG Viviendas para los Sin Techo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de Norte y Sur, que tiene un objetivo muy concreto este proyecto, que es fomentar el desarrollo de una educación para la ciudadanía global. Pero coméntanos, luego iremos al detalle, las actividades concretas que realizáis, pero coméntame, ¿cuál es el objetivo de este programa que está subvencionado, no? Sí, bueno, nosotros nos presentamos a la convocatoria de la Diputación de Valencia con este proyecto y nos lo aprobaron este año. Básicamente lo que nosotros hacemos en este proyecto es la sensibilización a un grupo de niños de el último grado de primaria. Sexto de primaria, sexto estamos hablando, de primaria, ¿verdad? Sí, sexto de primaria, y las cuatro escuelas son escuelas públicas de aquí de Gandía. Claro, esas escuelas, las tengo aquí anotadas, son el Joan 23, Les Folles, Botánica Vanilles y Joan Martorell. Luego hay objetivos específicos, porque podríamos decir que hay tres grandes áreas que trabajáis en este proyecto, que son lucha contra la pobreza, cuidado del planeta, disminución de las desigualdades. Estamos hablando de, Patricia, de valores de materia muy importante trabajarlas en esas edades ya tempranas de sexto de primaria para ir inculcando esos valores, ¿no? Sí, bueno, el proyecto nace, nosotros con Globalmon hacemos un proyecto que ya lleva 6 ediciones que se llama Educasoli, pero solamente es en institutos de Gandía, de Bellreguard y de Oliva, pero nos hemos dado cuenta, o sea, hemos concluido que la semillita hay que sembrarla en niños más jóvenes, en niños más pequeños. Sí. Entonces allí es que nace este proyecto. Se lo presentamos a la Diputación de Valencia y les pareció acorde con la edad de los niños y básicamente son talleres. Empezamos con fotografías, pequeños vídeos y sobre todo y ante todo es escuchar. Es hacer reflexión, es escuchar qué opinan los niños de esos temas, niños y niñas de Gandía sobre esos temas. Sí. Supongo, Patricia, que será un trabajo más que gratificante el saber que estás influyendo, ¿no?, en las generaciones futuras. Y ahora veremos imágenes, pero vosotros tenéis un vídeo que llega desde la ONU, que habla de ese desarrollo sostenible con una fecha muy concreta, que es el 2030. Si te parece, vamos a ver ese vídeo tan didáctico y tan claro y directo, que plantea un poco las materias que vosotros trabajáis. Bien. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres, entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030.
y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿De dónde surge este vídeo, que es el que trabajáis también en las aulas, ¿no?
Bueno, en realidad en el 2000 la ONU, 189 países del mundo se reúnen y forman una agenda internacional llamada los Objetivos del Milenio. Eran 8 objetivos a 15 años. Luego, cuando ya se hizo el control de esos planes, se dieron cuenta de que sí había resultado, sí tenía un buen resultado, pero que tenían que tener una agenda mayor. Entonces, en el 2015 se volvieron a reunir y formaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son básicamente 17 objetivos. Ah, están aquí claros, 17 objetivos muy concretos de desarrollo sostenible. Sí, y que implícitamente o transversalmente manejan derechos humanos e inmigración. Entonces nosotros básicamente trabajamos este, que es el objetivo número 4, que es educación de calidad, el 5, que es igualdad de género, y el número 12, que es producción y consumo responsable. Tú has dicho, es un trabajo transversal, porque tenemos que tocar todos los ámbitos del día a día. Sí, sobre todo porque estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17, ponen el punto de mira en la sostenibilidad. O sea, hoy en día nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que dejarles recursos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, al futuro. Sí. Entonces, esa es la base de todos estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si te parece, vamos a, porque nos interesa ver, todo este programa Norte y Sur que estáis desarrollando, aplicando y trabajando en las aulas. Empezasteis en el mes de febrero y acaba ahora en enero, sí. En estos 4 colegios que hemos comentado. Si te parece, queremos saber imágenes, material con el que trabajas tú directamente con los alumnos y sobre todo, cómo reaccionan ellos. Si te parece, vamos con ese apartado de educación de calidad. Claro, aquí el tema de la educación lo tenemos como aquel que dice, la escuela la tenemos bajo de casa. Sí. Muy fácil el acceso, pero eso no ocurre en todos los sitios. Sí. Nosotros cuando comenzamos a hacer los talleres, me encanta preguntarle a los niños y niñas quién se levantó, quién se duchó, se vistió, cogió su mochila y dijo, voy a mi escuela. Y lamentablemente la gran mayoría de los niños no contesta. Y uno que otro alza la mano y dice, sí, yo quería venir y comes. Y yo pregunto el por qué ellos no quieren venir a la escuela. Pues ellos justifican, unos que tenían sueño, otros que hacía frío, otros que querían quedarse en casa jugando la Play. Entonces, a partir de esas respuestas que ellos dan, comenzamos a mostrarles fotografías de millones de niños en el mundo que tienen que ir por caminos muy difíciles o caminatas muy largas a su escuela. Y sí, cuando llegan, la escuelita nunca, nunca es parecida a nuestra escuela. Son escuelas muy precarias y a veces como en Pakistán, debajo de un puente. Sí. Entonces, a medida que les voy mostrando esas fotografías y les voy contando la historia, porque a ellos también les interesa mucho y quedan pendientes de la historia, qué significa eso, dónde fue, qué se hizo. Por ejemplo, esta es un tifón que daña un puente. Sí. Y entonces el puente queda así, dañado casi un año, y los niños y niñas pasan. Podemos ver un vídeo de 6 minutos en los cuales las niñas más grandecitas lloran porque saben lo peligroso, y los niños pequeños van pues alegres usando ese puente. Después que las redes sociales hicieron esa denuncia, pues el gobierno de Filipinas les dio vergüenza de que sus niños tuvieran que pasar esa situación para ir a la escuela, y ya lo ha arreglado. Sí. Pero siguen las imágenes de que muestran esa desigualdad, como sí, esta. Y estos niños que tienen que cruzar un río, un pequeño río, pues estos niños, hay una fotografía anterior, que ellos van caminando y pues cogen esto, que es una parte de la rueda de un camión. Sí. Y ellos no piensan, ellos no dicen, no quiero ir a la escuela, ellos lo que dicen es, tenemos que ir a la escuela. Y aquí los vemos que no son conscientes del peligro que implica todo eso. Sí, se les ve en las caras que tienen, que no reflejan peligro. Su objetivo es ir a la escuela. Y entonces,
Este también es una historia que los conmueve mucho porque son tres hermanitos de la India y tienen que pasar un riachuelo. El niño mayor va en una silla Rimax que tiene unas ruedas que le ha colocado su padre. Pero llega un momento en que la calle está tan deteriorada que la rueda sale. Y entonces el hermanito pequeño llora y dice, por tu culpa voy a llegar tarde. Y yo les pregunto a los niños, ¿por qué llora el niño? Y dice, no, porque no quieren perder clase. ¿Pero por qué no quieren perder clase? Y entonces muchos de ellos dicen, porque no quieren ser analfabetos. Y yo les pregunto, ¿para qué más sirve la educación? Hay unas cuantas respuestas un poco infantiles, porque son niños y niñas aún, pero lo que concluimos aquí es que la educación sirve, primero, para desarrollar nuestra inteligencia, nuestra creatividad, para saber convivir y sobre todo, para no ser analfabetas. Recalcamos mucho en este mundo que hay bulos, que no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Para todo eso sirve la educación. Claro, es la manera de reflejar con imágenes, con imagen vale más que mil palabras, sí, las desigualdades en condiciones en las que uno puede recibir ese valor, esa educación y la importancia de la educación. Sí. Y estas imágenes, porque has traído más imágenes que reflejan todo lo que queréis plantear. Sí. Las escuelitas en países empobrecidos, decimos países empobrecidos porque en realidad no son países pobres, son países que tienen riqueza, son países, solo que sea la corrupción o sea la explotación de otros países, hacen que estos países sean empobrecidos. También reflexionamos un poco de que hay niños en el mundo que no pueden ir a la escuela porque están trabajando, o sea, sí, aquí hay trabajo infantil, lamentablemente hay miles de niños en el mundo que sufren, pero que también hay otro factor que hace que los niños no puedan ir a la escuela, como es el de la guerra. Le muestro unas fotografías de unas calles en Siria, que no hay nada allí, todo está derruido. Sí, y entonces ellos ven que de pronto en algunas fotografías hay niños o niñas en la calle que están jugando como si no pasara nada, porque todavía no comprenden lo que es la guerra, pero que aunque esos niños quieran ir, no pueden. No hay escuelas, no hay nada abierto en ese país. Es darles a conocer un poco la situación en cualquier rincón, en cualquier parte del mundo, para que vean que no todos tienen la suerte y así valoran lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, hay otras realidades sociales muy diferentes a la nuestra y entonces es básicamente para que ellos valoren lo que tienen. Me llamaba la atención una niña que viene y comes y alza la mano y dice, Patricia, tú que eres extranjera, ¿tú vivías en esas condiciones? Y entonces, o sea, ellos analizan todo, les vas diciendo, pero a la vez reflexiona. Y yo le decía, no, yo no he tenido esa situación de vivir esa pobreza, pero sí conocí muchas personas que estaban alrededor, mis compañeritas o algo, que sí, a veces se iban sin desayunar o no tenían que comer o no tenían los libros como los teníamos otras compañeritas. Entonces, de cerca se vive muy duro esa realidad. Sí. Pero aunque esté lejos hay que conocerla y es lo que estáis haciendo vosotros de la mano de la ONG Viviendas para los Sin Techo. Seguimos viendo imágenes. Sí, sí. Esta que está aquí es del objetivo de desarrollo número 12. Uh-huh. Cuando yo les muestro esta fotografía y les digo, ¿qué respiramos? Y ellos dicen oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? De los árboles. Sí, este es el pulmón del planeta. Y esto es lo que nos da a nosotros vida, pero que lamentablemente se está destruyendo. Nosotros los seres humanos estamos destruyendo esto. ¿Y qué sucede si al final aquí ya no hay parte verde? Sí. ¿Qué pasa? Entonces ellos analizan o comentan y comenzamos a hablar entonces de contaminación, hablamos de consumo responsable, hablamos del plástico en los mares y sobre todo de la cantidad de animales o peces que hay en el océano y que están muriendo. Sí. Viendo esta imagen es que es espectacular, con eso no hace falta añadir más explicaciones y que les haga reflexionar, que ese es el objetivo. Yo, por ejemplo, siempre llevo una botellita de agua y yo les digo, este taponcito de la botella, y yo puedo estar en la playa
idea de Gandía y decir, si lo tiro en la playa no pasa nada, pero ¿qué tal si 1000 personas opinaran lo mismo? ¿Qué tal si 1 millón de personas? ¿Qué tal si 10 millones de personas opinamos lo mismo? Entonces, incontrolable el plástico. Mm. Claro, hemos hablado del punto número 4, que es educación de calidad, del punto número 12, producción y consumo responsables, y trabajáis también el punto número 5, igualdad de género. Igualdad de género. Empezamos con esta caricatura, donde vemos a una mujer que es como una mujer pulpo. La superwoman. Sí, sí. Entonces, lo que primero preguntamos es, ¿qué mamá trabaja? De los que están aquí, ¿quién tiene mamá que trabaja? Muchos alzan la mano. Y la otra pregunta es, ¿papá qué hace en casa? ¿Papá ayuda? ¿Qué ayuda? Y es reconfortante que en esas aulas de clase siempre haya niños y niñas que les dicen, sí, mi padre hace la comida, mi padre hace el desayuno, o mi padre. O sea, poco a poco se va concienciando que todas estas tareas y estas cosas es padre, madre e hijos. Claro, el concepto no es ayudar, es corresponsabilidad. Corresponsabilidad, sí. Tener en la mente las cosas que corresponden en casa y sin que mamá grite o mamá diga, sepan que se tienen que hacer. Mm. Claro, y son creo que casi 200 los alumnos y alumnas que se benefician de estas charlas en esos 4 centros. Vamos a repetir, Joan 23 del grado de Gandía, y luego ya aquí en la ciudad ducal, Les Folles, Botánica Vanilles y Joan Martorell. Y estamos hablando de edad de sexto, de 11, 12 años, y es fundamental. Y ya brevemente, para rematar todo esto, lo he dicho antes, de la mano de la ONG Viviendas para los Sin Techo, que ya lleváis muchos años en esta línea y seguís, ¿no?, en este ámbito de trabajo. Sí, bueno, Viviendas para los Sin Techos hace 19 años que tenemos labores aquí en Gandía. Básicamente desarrollamos tres tareas muy diferentes. Una es cooperación internacional. De allí nació nuestro nombre, porque en realidad no damos viviendas aquí en Gandía ni en España. Hemos dado vivienda en Ecuador, en Guayaquil, que el misionero Costa, fue el que, cuando lo asignan en Guayaquil, encuentra esa situación tan terrible de personas que viven en Chabola. Él es el que, cuando regresa a Gandía, pide que por favor se forme una ONG para ayudar. No solamente nosotros, sino otras entidades aquí en España hemos colaborado para que las personas tengan una vivienda digna. De ahí nace nuestro nombre, Viviendas para los Sin Techo. Pero, por ejemplo, el año pasado colaboramos en el Congo para la habilitación de un hospital que está construyendo un sacerdote. Él solo está construyendo un hospital de 100 camas. Y este año hemos mandado 1000 mosquiteras para la malaria, porque también le digo eso a los niños: hay países en los cuales te pica un mosquito y mueres, porque existe una enfermedad llamada malaria. Y entonces ellos comentan: a mí en verano me han picado muchos mosquitos. Sí, pero no nos pasa nada. Ven las diferencias. Y la segunda tarea que hacemos es acción social. Eso lo lleva a cabo nuestro presidente, el doctor Plácido Oro. Él, por ejemplo, hace 3 años se fue a comenzar a Cusco con un grupo de médicos y hace campaña social, sanitaria social. El año pasado se fue a Senegal y este año se ha ido a comenzar a Cochabamba. Que allí tenemos ahora una actividad para hacerla en mayo. El Ayuntamiento de Gandía nos va a colaborar, vamos a recoger dinero porque hay una niña que hay que operarla y es muy delicada la operación, tiene que ser allí y vamos a hacer una actividad. Bueno, vemos que muchos frentes abiertos y mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias por visitarnos en este tipo de magazine en Tresafor. Patricia Peñalosa, como técnica de proyectos de la ONG Viviendas para los Sin Techo, y enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer que ustedes nos den la oportunidad de poder hablar de las cosas que hacemos en nuestra ONG y a las 4 escuelas que nos han abierto sus puertas. Perfecto, vamos a decir, Joan 23, Les Folles, Botánica Vanilles y Joan Martorell. Muchas gracias. Vale, gracias a ti.
Posem el punt i final. El Des de Magazine de l'Esafor volíem parlar d'este projecte Norte i Sur que parla d'igualtats i de, pues, acabar de les situacions injustes per tot arreu del món, de la mà de la ONG Viviendas para los Sin Techo. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Si tenen ganes de més, ja saben, així, en el Magazine de l'Esafor.